¿Quieres escribir un diario de vida? Escritores reconocidos como Franz Kafka y Alejandra Pizarnik también son autores de diarios de vida, que pensados o no para su publicación, hoy estos diarios constituyen obras interesantes que revelan el lado más íntimo de estos escritores. A continuación, te contamos más sobre la escritura de un diario. ¿Sabías que antes del siglo XIX el diario no era considerado un género literario? De hecho, el escritor Hans Rudolf Picard, en su análisis El diario como género entre lo íntimo y lo público, señala puntos cruciales que separan el diario de lo que llamamos la escritura literaria. En un primer punto, plantea que la literatura siempre es ficción, incluso en corrientes literarias como el realismo, donde lo contado en cuentos o novelas corresponde a personajes creados y situaciones imaginadas que buscan imitar situaciones y épocas determinadas. Es decir, una mímesis, una imitación a la realidad. Como imitación, la literatura debe cumplir con ciertas características como la verosimilitud en lo que se narra, coherencia y cohesión, y que lo que está escrito sea con la intención de que otro lo lea. En contraparte, el diario tiene como característica que es fragmentario. Es común encontrarnos con información incompleta que nos impide reconocer de las personas que se hablan en el texto. El diario por sí solo no se preocupa en presentar a sus personajes de forma clara y mucho menos mantener una coherencia en lo que se narra. La intención del autor es documentar hechos reales, pero también cargado de sentimientos y emociones, por lo que una lectura ingenua sin una investigación previa a la vida del autor nos llevará a un laberinto de comentarios inconexos. Si quieres saber más sobre las características del diario como género y cómo escribir uno, te invitamos a que veas nuestro próximo tip.